¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a contarles lo que ocurrió esta semana en Casa Guerrero, un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, el viejo escritorio de Carlos Guerrero, quien introdujo el toro virtuoso, fundador de la raza Angus en la Argentina, pero allí fue Fernando Vilela, convocado por un grupo de productores del agro y de la agroindustria, empresarios de primer nivel que querían compartir con él, escucharlo, ver cuáles son sus planes y proponerle acciones concretas, brindándole soporte, brindándole apoyo para lo que va a ser la necesidad de armonizar los intereses del sector con las dificultades macroeconómicas del momento. Creo que muy interesante todo lo que podemos charlar con Pancho García Mancilla, el factotum de esta reunión. También convocaremos a Jorge Castro para que nos cuente cómo la vio. Él estuvo presente allí junto a un grupo muy, muy representativo de productores. También vamos a dedicarle una parte de nuestro programa de hoy a continuar con lo que ha sido el premio, la medalla de oro que tuvo la semana pasada la empresa Chifas a través de su sistema revolucionario de cosecha desdoblada basada en el cabezal stripper ultraliviano. Charlaremos con Ana Fernández, titular de Chifas, para que nos cuente a fondo cómo es este concepto y sobre todo qué es lo que está pasando con los strippers que son la base de este sistema, que no solo sirven para agregar al Turcarrier, sino también como un elemento central para modernizar la cosecha con las cortitrillas convencionales. Estos son entonces los temas que vamos a compartir hoy en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Pancho Mancilla. Pancho ha sido factotum esta semana de un evento que yo considero que es central porque fue convocante a través de invitación al seleccionado para que sea nuevo secretario de Agricultura, en este caso de Bioeconomía, Fernando Vilela. Y fue citado junto con un grupo de productores de vanguardia, de productores líderes, con éxito probado y comprobable, en un lugar emblemático, porque es nada menos que Casa Guerrero, que fue el escritorio de justamente Guerrero, pioneros de las introductores del toro virtuoso que inauguró la era de Angus en la Argentina. Vamos a conversar con Pancho García Mancilla, quien ha sido el factotum de este evento, de esta organización, para que nos dé primero el parecer de cómo anduvo todo y después cómo se originó esto, Pancho. Gracias, Héctor. Bueno, un placer siempre charlar con vos, pero yo fui una partecita, fui un eslabón de una cadena, de un equipo que, como siempre, el trabajo de equipo es la gran falta que hace en Argentina, ¿no? Esto surgió en un almuerzo con dos, tres empresarios muy amigos, que encantó la vida los nombro porque fueron partícipes activísimos de esto, que son Enrique Cristofani, Freddy Nicholson, y después lo convocamos a Ignacio Lartirigoyen y a José de Michelis. Ese fue el grupo que armó lo de ayer, que fueron autoconvocados. Lo que queríamos era, en cierta medida, escuchar a las nuevas autoridades, pero también que nos escuchen. Siempre el peligro cuando uno está en la función pública, por lo que hablas con los funcionarios, es cómo se aíslan entre tanta diaria y el poder también aísla. Entonces lo que queríamos era justamente tejer este puente de contactos y escucharnos y que nos escuchen.
Ese fue, digamos, el gran objetivo y sobre todo también que el equipo nuevo, que la verdad, como dijimos ayer, eternamente se agradecidos por dedicarle este tiempo de su vida a la función pública, está bueno también que sientan el apoyo de todo el ecosistema productivo e industrial, ¿no? Me pareció que era interesante que arranquen con el pie derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue buenísimo y yo lo que noté, Pancho, fue que había una sensación en el arranque de que iba a ocurrir algo importante. Después, durante el transcurso, el planteo que fue medio el telón de fondo es si este equipo, que es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, con el agro, con la agroindustria, puede tener peso frente a las autoridades económicas, porque todos sabemos que buena parte del destino del sector pasa por la macro. Y lo que sentí al final es que, bueno, el respaldo que se le dio a este equipo incrementa sustancialmente su fortaleza frente a los interlocutores que va a tener en el gobierno y que frente a esta crisis macroeconómica fundamentalmente van a ser muy duros. Yo creo que ayer se le ha dado un respaldo desde el sector que a ellos los va a fortalecer muchísimo. Sí, no puedo estar más que de acuerdo. O sea, de hecho, a ver, un par de reflexiones, Héctor. La prioridad número uno es ordenar la macro. O sea, sin macro no hay Sí. propuestas que se puedan hacer desde ningún sector. Dicho esto, que su jefe, que sea el ministro de Economía, sepa que hay un gran arco empresarial dispuesto a hacer que estas cosas sucedan, bienvenido sea. Pero también elegimos la Casa Guerrero porque era la casa de Carlos Guerrero, fue la oficina de Carlos Guerrero, que fue uno de los grandes hacedores que hubo en el sector agropecuario. Él fue el que trajo el Aberdeen Angus a la Argentina. Y creo que me parece que que todo el sector, pequeño, mediano, gran productor, grandes empresas, creo que acá lo que tenemos que hacer es sincerarnos, tenemos que volver a las fuentes. Como bien decía ayer Fernando Vilela, Sarmiento trajo maestras de Inglaterra. El 8% de Argentina sabía leer y escribir. En 30 años hicieron un desastre para bien, o sea, refundaron la Argentina, hicieron ferrocarriles, hicieron puertos, hicieron la aduana, en 30 años. Entonces yo creo que nosotros como empresarios acá tenemos un... Si nosotros vemos que la macro se ordena, nosotros creo que tenemos un deber de decir, vamos por todo, en el buen sentido de la palabra, vamos a invertir, vamos a acompañar, no juguemos al póker a ver qué pasa. Llevemos propuestas concretas, inspirémonos en los fundadores de la nación esta de la generación del 80. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a juntarnos con lo cualquiera y nos va a decir, no hay plata, no hay plata, no hay plata. Lo que hay que tener es mucha imaginación e interactuar público y privado a ver qué somos capaces de construir en nuestra nueva Argentina, ¿no? Y también cambió el modelo, se agotó el modelo, no hay plata. O sea, este modelo de sacarle plata a un tipo de Tandil, de lo que produce, o de Marcos Juárez, o de Charata Chaco, para venir y regalarla en el conurbano, para quedarte en el poder, se agotó. Si vos tenés una industria que vivías del Estado y hacías negocios porque te subsidiaban, que te den tiempo para reconvertirte, pero entendé que ese modelo se agotó. Vos tenés que, es una oportunidad enorme que esa gente se reinvente, se reconvierta, pero no podés pedir siguiéndole pidiendo al papá Estado que te siga subsidiando. Y ojo con los modelos de muchos intendentes del interior que copiaron el modelo del conurbano y cada uno tiene su pequeño conurbano, porque ese modelo se agotó, no va a haber más plata. Y si quieren inventar impuestos locales nuevos, les va a salir mal, se les va a rebelar la gente. La gente quiere trabajar, que le saquen las cadenas y poder vivir y ser feliz, criar a sus hijos y que sus hijos queden en Argentina. No hay otra cosa, se acabó el modelo este distributivo gratis, no hay plata.
Nada es gratis, Pancho. Y lo bueno es que el sector ha demostrado, y es palmario, porque si existen los derechos de exportación y los tipos de cambio desdoblados y demás, es porque hay un sector y otro desde el Estado que capture lo que no es de ellos. Yo diría que plata hay, el tema es canalizarla a través de lo que correspondan. Y lo más de la manera más abierta posible y más liberal posible para que los que la generan la puedan seguir generando. Hoy los que la generan sí, se quedan con las manos vacías, entonces se interrumpe un virtuoso que fue aquel justamente de la generación del 80. Y fíjate que el escenario internacional es muy parecido, porque en aquel momento era la de la revolución industrial, demandando productos de alto valor, como la vacuna en ese momento, y hoy es China pidiendo carne, vacuna, soja y lo que sea, aceite, lo que venga. El mundo que se va desarrollando, mejorando sus ingresos, quiere comprar todo lo que nosotros sabemos producir. Pero Héctor, en tema este de propuestas, creo que hay que sentarse, repensar un montón de cosas. Yo creo que hay una oportunidad muy importante. Las retenciones son 2 puntos del PBI. Si nosotros nos dieran un bono por la plata que nos sacan de las retenciones y ese bono lo podríamos usar para invertir en infraestructura que mejore al país. Podríamos armar fideicomisos junto con bancos y con otros para hacer trenes, para hacer autopistas que nos bajen los fletes, porque si el Estado, como bien dice el nuevo presidente, no va a tener plata para esto, vos pensás que el sector del agro, si nos dan los 18 o 20 mil millones de dólares que nos sacan todos los años para poder invertir en infraestructura, ¿en dónde estamos dentro de 10 años? Es otro país. Entonces, que nos Imparable. den por ahí esas retenciones. Que nos den un bono en pesos ajustado por inflación, que podamos ir a un banco y decirle, che, tomá, yo quiero invertir en los nuevos trenes para que el tren vaya a 70 kilómetros por hora y que lleven trenes de 30.000 toneladas al puerto, no de 1.500 como ahora. Bajamos la huella de carbono, en la parte ambiental seríamos 10 veces más competitivos. Hay un montón de cosas para inventar, pero también el Estado tiene que decir, el modelo se agotó, pero también que el. Devolvámosle al sector lo que el sector le estamos sacando y que indirectamente el sector reinvierta en reinfraestructura. Este tipo de propuestas son las que el empresariado yo creo que tenemos que generar, juntarnos con lo público y lo privado. Héctor, hay fundaciones que son increíbles. La Fundación RIR, la que fundó Delfina Irasusta, está ayudando a gestionar 400 intendentes. ¿Cuánto valor hay para crear ahí si todos jugáramos el mismo partido? Bueno, ¿sabés qué es lo que cambió? La grieta, que ahora parecería que podría venir un gobierno que escucha, que respeta, que at está atento a las necesidades, bueno, y que podamos participar desde lo público y de lo privado, interactuando para tener un país mejor y que todos nuestros hijos sueñen. Lo Héctor. bueno es que lo decís desde la producción, desde un sector que vos creo que muy bien y sin querer tomar la representación, pero que lo representás muy bien, que es el de los productores innovadores que van al frente a pesar de todo, de todas las restricciones, haciendo con conciencia lo que se puede hacer. Y eso es lo que los ha también mantenido vigentes, enriqueciéndose culturalmente, conceptualmente, para poder hacer este tipo de propuestas. Felicitaciones, felicitaciones por la iniciativa, lugar maravilloso, ese viejo escritorio de los Guerreros, hoy convertido en un centro de eventos. Muy oportuna la decisión de convocar a Fernando y pedirle que dé cuáles son las ideas de esta vanguardia del sector, todos los insumos y la fortaleza que necesita para ejercer su función de aquí en adelante. Muchas gracias, Pancho, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Héctor, un millón de gracias. El agradecido soy yo. Yo, lo único que sueño, tengo un matrimonio felicísimo. Hace 40 años casado con una mujer increíble y 9 hijos. Lo único que quiero es que generar un lugar que en Argentina haya espacio para todos. Abrazo grande y mil Gracias. gracias.
Así lo vamos a hacer. Gracias, Pancho, y nosotros continuamos aquí co-creando, como dice Vida, en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Bueno, nuevo encuentro con Jorge Castro y hoy, Jorge, me parece que el tema es esto que está sucediendo, que tuvo un foquito muy interesante en la reunión en Casa Guerrero, donde te vimos presente. Y nos gustaría que evalúes esta cuestión de Fernando Vicente del área. Mira, Héctor, creo que claramente esto coincide. La importancia de lo que se vivió anoche en la Casa Guerrero, con la presencia de Fernando Vilela y su equipo en la nueva Secretaría de Bioeconomía, coincide con una presencia multitudinaria de las principales figuras, prácticamente sin excepción, del sistema agroalimentario argentino. Estaban todos los grandes innovadores, los grandes empresarios, los pequeños y medianos empresarios también, los grandes, en primer lugar, inclusive el dato fundamental estaba también todos los sectores de la industria agroalimentaria. En este sentido, lo de ayer tiene un carácter fundacional, como vos dijiste en tus palabras de introducción a la reunión de ayer en la Casa Guerrero, pero con este agregado, esto tiene como trasfondo el hecho evidente de que el presidente Javier Milei, que asume este próximo domingo, es el presidente de la Argentina que ha sido elegido con el mayor número de votos en términos absolutos de la historia del país. Ha logrado 14,5 millones de sufragios, lo que significa en otros términos que no ha habido simplemente con Milei una victoria electoral, sino un cambio de época, porque al mismo tiempo Milei triunfó en 20 de las 24 provincias argentinas y lo hizo en todos los sectores sociales, en todos los sectores productivos. Esto significa, en cierta forma, que el país ha dado una vuelta de tuerca, ha alcanzado un punto de inflexión histórica y de este proceso de inflexión histórica es parte el nuevo equipo de la Secretaría de Bioeconomía que encabeza Fernando Vilela y que este fenomenal que tuvo lugar ayer en la Guerrero. Por último, Héctor, me parece que es preciso subrayar el significado histórico también que tiene el cambio de denominación de la Secretaría de Agricultura realizado por Vilela, en el sentido de denominarla en adelante Secretaría de Bioeconomía. Es un cambio de extraordinario significado, porque implica que no solo que la nueva Secretaría va a estar destinada a promover, a impulsar, a facilitar la acción de todas las cadenas de producción agroindustriales del país, sino que también sale del marco simplemente de la explotación y de la creación de agroalimentos, utilizando como insumos esenciales al agua y a la tierra. Estamos en el terreno de transformar a la producción agroalimentaria argentina en la base de una producción energética y farmacéutica, entre otras. Esto significa, en otros términos, que lo que está haciendo la Argentina con este cambio de denominación de la Secretaría de Bioeconomía es participar en términos programáticos de lo que constituye la dimensión estrictamente biológica de la cuarta revolución industrial, que es la propia de la época. La re cuarta revolución industrial, Héctor, lo hemos hablado muchas veces, es el proceso de digitalización completa de la manufactura y los servicios. A esto hay que agregarle que la cuarta revolución industrial tiene una dimensión estrictamente biológica, que es la de la bioeconomía. Fantástico, Jorge. Y es como, yo diría, por un lado, tocar el techo con las manos. Vos que hace más de 30 años venís con esta visión estratégica respecto del agro, ¿no? Y hoy la bioeconomía como palanca de desarrollo nacional. Ahora realmente coincido con que estamos en un punto de partida. Es como que hemos tocado
el techo con las manos, pero por otro lado, hemos puesto los pies firmes en la plataforma para un salto hacia el futuro fenomenal. Ese es sin descartar y sin dejar de lado las dificultades macroeconómicas del momento. Pero me parece que así hay es. Una base de sustentación para poder salir rápidamente de esta crisis. Así es, Héctor. Muchas gracias, Jorge. Seguimos adelante viviendo el día a día de este cambio fantástico que nos toca realmente estar mirando y protagonizando. Hasta prontito. Así es. Continuamos en el campo La Industria Verde. Vamos a entrar ahora en temas tecnológicos. Ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de la medalla de oro que el jurado del premio Ternium Expoagro le otorgó a Gifas por su desarrollo de sistema de cosecha basado en el stripper, donde la característica es que todo el trabajo lo hace exclusivamente el stripper y esa máquina lo que hace es sacar ese material a un y sale del lote. Ahora, todo esto se basa en que el stripper es un sistema que realmente hace prácticamente todo el trabajo. Por eso queremos conversar con Ana Fernández Mouhán para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo en este momento, cuáles son las últimas noticias que hay en el trabajo del stripper ahora puesto sobre cosechadoras convencionales. ¿Cómo les va a todos? Gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos con el Ternium y Expoagro, medalla de oro del concepto de Tool Carrier con Stripper, concepto de cosecha desdoblada, que eso es muy importante porque es una innovación en la cosecha en sí misma. Y como vos decías, la diferencia en de cosecha con el Stripper y convencional. En este momento estamos cosechando cebada en palmitas, en Uruguay, con unos resultados bastante interesantes. Vamos a ver en el video, que se ve muy claro, la diferencia de cosecha con el draper convencional y con el stripper, que ya el sistema en sí mismo es diferente. Uno corta la planta, procesa todo en la cosechadora y tira el rastrojo. En cambio, en el stripper solo se cosecha el grano, dejando la planta en pie y lo que tira por la cola es muy poco rastrojo. Lo que se ve en el video es claramente la diferencia de velocidad. La máquina que viene atrás con el stripper rápidamente alcanza a la del draper. Claro. La pasa y la deja parada. Sí. Y ahí se empieza a ver bien lo que vos planteabas en la cola. Claro, la velocidad es el doble. O sea, eso lo estuvimos comprobando en todos los cultivos. Va al doble de velocidad y, bueno, por supuesto, lo que tira por la cola es muy poco, prácticamente nada de rastrojo en el caso del stripper. En cambio, el draper convencional tira todo ese colchón, parramar bien y genera muchos problemas posteriores. Claro, lo que se ve es que la cosechadora que lleva el draper tiene un picador de cola y desparrama, la otra no tiene picador de cola porque no hace falta, porque realmente lo que larga es solo lo que entra, menos, así que la nada misma. Exactamente, exactamente. Por eso cuando veíamos, o sea, que el cabezal es una trilladora en sí misma, porque cosecha todo el grano, dijimos, bueno, tenemos que hacer la cosechadora para el cabezal. Y ahí nació el Tool Carrier. Lo interesante realmente es que cuando ponemos el stripper en una cosechadora convencional, también clarísimo la diferencia. Y uno, bueno, ahí sí se pregunta, bueno, ¿para qué tanta máquina si realmente la base es como diría Clinton? Es el cabezal, estúpido. Pero es la trilla. Claro, la trilla que sistema, se hace ahí. Sí. O sea, la famosa, lo que hiciste con el Tool Carrier fue terminar con el concepto de corta y trilla. Exacto. Acá es el stripper que realmente los granos y los trilla ahí. Entonces la combine o la corta y trilla no tiene mucho sentido. Tiene tanto sentido. Igual creo, te digo, me parece que la gente va a seguir usando la cosechadora convencional por mucho tiempo y por lo tanto lo que hay que evaluar es la conveniencia de meterle en lugar del cabezal que estás usando ahora para cebada y demás, hacerlo con stripper. Por estos beneficios concretos
que tiene en materia de consumo, velocidad de avance, productividad y demás. Claro. Sí, Pero después vienen otras claro, cosas. yo lo que quiero aclarar también, que es muy importante con respecto al tool carrier y la acechadora convencional, es que es muy importante ya en sí mismo el stripper, todas las ventajas que tiene usándolo con la cosechadora convencional. Es más, hay cosechadoras chicas que también duplican su productividad usando la cosechadora con un cabezal stripper y duplican la capacidad, que nos pasó eso en trigo hace 2 años con una máquina chica John Deere, una 440, que duplicó la capacidad con respecto a una 660, creo que era, con un draper de 40 pies. 40, 40 pies. Así que eso seguro, con cosechadores está clarísimo que ya en sí mismo el stripper tiene muchísimas ventajas. Más productividad y el consumo también. Entonces, todo eso creo que hace a la ecuación. Y después vienen, cuando uno mira ese rastrojo que deja la cosechadora con picador y desparramador de cola, como la que vimos en el video, Sí. un poco lo que viene, que es la Claro. siembra de segunda. Parece bueno, Ana, que nos muestres en detalle cómo es el rastrojo de lo que deja la cosechadora cuando usa el draper, cómo queda sobre el lote y las dificultades que eso puede generar para la cosecha y cómo queda cuando cosechas con el stripper e incluso si se ve también algún granito, pérdida de cabezal o pérdida de cola. Mirá, acá en el video se ve clarísimo ese rastrojo que queda, esa especie de colchón de paja que se desparrama después y muchas veces no se desparrama bien, genera complicaciones en la siembra del cultivo de segunda, dejando semillas sueltas y que no pueden penetrar en el suelo. Eso es clave, importante. Porque la diferencia con el stripper, fíjense que deja la planta en pie, bien paradita, además de los beneficios que eso significa, porque tiene un efecto sombra, frena el viento, mantiene la humedad. Todos esos beneficios hacen que el cultivo de segunda sea mucho más productivo, ¿no? O sea, y además de que la semilla sobre ese cultivo en pie, hace que penetre, porque penetra bien la semilla en donde tiene que estar. Ahí le estoy viendo escarbando, se ve una raya, que es el surco bien netamente marcado, que en el otro caso no se Sí, veía, y tenés que porque buscar la semilla adentro. claro, Sí, tenés que sí. buscar la semilla, porque está bien clavadita en el fondo del surco. Sí. Este beneficio es fenomenal para la siembra de segunda y es lo que ha hecho que en Uruguay esto haya generado tanto interés y que, bueno, todo el mundo esté ahora preguntando y viendo dónde consigue un stripper G-Fast para continuar con la bueno, con la cosecha y la siembra de segunda. Del cultivo de segunda es mucho mayor. Lo otro que se ve también y que también ahí Bien. tenés imágenes es la pulverizadora. Hay una pulverizadora que todo tiene que ver con todo. Viene con botalón de carbono, una John Deere, y está pulverizando sobre el El cultivo rastrojo. recién sembrado. Y en el caso del draper, se ve la misma dificultad. ¿Cómo haces para que llegue la gota hasta el suelo cuando tenés ese colchón de paja? No, ese colchón de paja te impide todo, te impide que penetre el producto, te impide que penetre la semilla, te genera muchas complicaciones, además de que la sembradora también tiene que parar, desatorar, porque genera que la sembradora se atasque todo el tiempo, pérdida de tiempo. Ahí lo contabas también que cuando se reviene es imposible seguir sembrando. La idea del cabezal del botalón de uno que después quiso seguir evolucionando ahora hacia los cabezales de cosecha y otras cosas que en su momento nos vas a mostrar y contar. Perfecto, con todo gusto. Muchísimas gracias, Ana, por contarnos estos adelantos en materia de cosecha con el premio al sistema de cosecha desdoblada, pero fundamentalmente estos avances del Continuamos en el campo, la industria verde. Quería referirme un poquito más a fondo respecto a este evento en el que Fernando Vilela
presentó sus credenciales y su equipo en la Casa Guerrero, en algo que, se planteó, fue de alguna manera fundacional. ¿Y por qué fundacional? Porque creo que estamos frente a la gran oportunidad de colocar a la bioeconomía en el centro del tablero nacional. Algo sobre lo que venimos desde hace muchísimos años y que ahora se brinda la oportunidad. Nos llevó a esto. La crisis nos llevó a un cambio de gobierno, a un giro copernicano, y ahí estamos, parados con mucho vértigo frente a una plataforma fenomenal en un momento crucial, porque a diferencia de otras épocas que nos ha tocado, el mundo nos acompaña. El mundo está pidiendo lo que está proponiendo Vilela y la vanguardia del sector agropecuario y agroindustrial reunida ahí en la Casa Guerrero. Un lugar emblemático. A mí me tocó decir algunas y me pareció interesante la simbología, porque ahí en Venezuela 637, en el escritorio de esta familia pionera de las Pampas, de la primera revolución, la que trajo al toro virtuoso unos años después de la llegada de Tarquino, el gran toro Yorton que inauguró la ganadería moderna en la Argentina. Virtuoso es el que inaugura Agenda Angus y pone a la Argentina en el nivel de la máxima calidad de lo que se reconocía como carnes de premium. Y ahí está, ahí se desarrolló esa revolución fenomenal que atrajo a la industria frigorífica internacional después del descubrimiento del barco frigorífico que permitió llegar con carne fresca a Europa. Pero bueno, había que hacerla necesitaba alfalfa, y para sembrar la alfalfa necesitábamos a los gringos, vinieron los gringos, hicimos las colonias, hicimos las estancias. Cuando sembramos la alfalfa había que verla, hicimos los alambrados. Cuando hicimos los alambrados nos quedamos sin la posibilidad de que el ganado fuera a llevar a los arroyos y a las lagunas, entonces hubo que hacer las aguadas, y para las aguadas hubo que hacer los molinos, y se desarrolló la industria de molinos en la Argentina, y la industria del alambre, los alambradores, y hoy tengamos un concurso de alambradores Expoagro, hecho por la empresa que vende los insumos para hacer estas construcciones, y las grandes empresas y los edificios emblemáticos de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires, como el de Agar Cross, tenía que ver con todas estas tecnologías. Fue una revolución por la ocupación territorial, pero también por lo que implicó en materia de tecnología. Hoy no estamos tanto mirando a la expansión territorial, sino que estamos mirando a la expansión y a la profundización tecnológica. Eso estaba muriendo, porque el esquema de tipo de cambio diferencial y retenciones complica, como dijimos siempre, la relación insumo-producto, y lo que hace es que estemos usando unidades de insumos, que significa menos tecnología por hectárea. En consecuencia, producimos a base de tierra, un poco lo que me decía un productor de punta en estos últimos días: mirá, voy a sembrar la soja de segunda toda con MicroStar. Hasta la semana pasada, que no sabía cuál era el resultado de las elecciones, iba a sembrarla, pero sí, con nada, iba a tirar la semilla y quedaba lo que era. Hoy le estamos metiendo toda la tecnología. Me parece que ese es el escenario nuevo donde ya se está viviendo, ya se está sintiendo. Me parece que en esto hay una cuestión que es muy importante, que es romper con el concepto de derrame. Porque uno puede pensar, bueno, saque de encima y esto va a rebalsar y del rebalse va a vivir toda la sociedad. Concepto equivocado, tiene un regusto amargo, un regusto un poco, hasta yo diría, despótico. Te voy a dar lo que sobre. Cuando en realidad el hecho de que un productor diga, voy a meter MicroStar ahora, repercute inmediatamente y difunde sobre toda la cadena. Porque va a ir un ingeniero agrónomo a hacer la recomendación, control y el monitoreo. Y ese ingeniero agrónomo en el viaje se va a tomar un cafecito
y a lo mejor se encuentra este amigo y toman dos cafecitos, o aprovecha para cambiar las gomas porque ahora no quiere correr el riesgo de no llegar al campo porque se le pinchó alguna que tiene medio gastada. O sea que hay un efecto difusión que es inmediato y que tiene que ver con el cambio en la cabeza del productor que dice, mira, ahora sí voy a poner toda la carne en el asador porque espero que haya un cambio. Creo que este es el momento en el que estamos viviendo y lo que se respiró en Casa Guerrero me parece que es la clave de momentum. Hay muchas dudas sobre la capacidad que pueda tener cualquiera que se siente en la Secretaría de Bioeconomía ahora, ex Secretaría de Agricultura, cambio fenomenal que me parece que también introduce una ruptura muy, muy buena. Pero todo eso necesariamente va a ir a una negociación con el área macroeconómica. Sabemos que la macroeconomía manda sobre todo lo que pueda suceder con el sector agropecuario y agroindustrial. Pero ahora esa vanguardia que estuvo ahí en Casa Guerrero brindándole apoyo y debatiendo cuáles son las tareas que presentó Fernando Vilela y su equipo, hoy tiene más fuerza. La repercusión en los medios que ha tenido esta presencia de Vilela, sin que esté vinculada con el lobby tradicional, con las gremiales del sector agropecuario, con el ruralismo, con las cooperativas, con todo junto, todo sirve, pero acá hay una transversalidad. Un grupo de productores y de empresarios del agro que pegó un puñetazo en la mesa y dice, Fernando, vamos a acompañarte y vamos a hacer fuerzas para convencer a quien haya que hacer de que esta posibilidad que tenemos ahora es un tren que está pasando y al que nos tenemos que subir todos. Creo que esta es la clave de lo que sucedió el martes en Casa Guerrero y que genera tanta expectativa para lo que viene y tanto apoyo que sea el equipo de Fernando Vilela. Continuamos aquí en el campo La Industria Verde. Ya volvemos. Sucedieron cosas esta semana y no puedo dejar de referirme antes de cerrar esta edición del campo La Industria Verde con lo que está ocurriendo en la COP28. COP28 es el encuentro de las partes para tratar la cuestión climática. Este año se hizo en Dubái, nada menos. Convocó el clero, el mundo árabe, y allá fueron todos. Fueron las primeras figuras, presidentes, primeros ministros de prácticamente todos los países del mundo, porque la cuestión del el aire nos compete a todos. No estamos hablando de un arroyo contaminado, de un río, de una tierra, de una superficie, estamos hablando del aire. Y el aire circula y difunde por todos lados y es lo que porque es lo que nos permite. Y además es lo que permite Reneta. Y el planeta, cuando tiene elementos nuevos en el aire, funciona de otra manera. En algunos casos mejor, porque muchos pueden decir que el calentamiento global puede favorecer a algunas regiones y concretamente algunos sostienen que para la pampa húmeda es un beneficio. Otros lo discutimos, así que puede fase beneficiosa, pero puede tener también sus consecuencias y sus externalidades negativas. Pero en concreto, un cambio tan fuerte como el que se está viendo, aunque algunos lo sigan negando, un cambio tan fuerte donde la ciencia a nivel global ya se puso de acuerdo de que esto existe y que se ha puesto de acuerdo en que es de origen antrópico, es la acción de la sociedad humana la que está generando esto. Y no es una cuestión de criticar, no me pongo en el rol de los verdes a ultranza que usan esto para hacer día, en una realidad que está convocando al planeta a tomar decisiones. Más allá del efecto antrópico, lo concreto es que sabemos que esto está causado por un mayor tenor de dióxido de carbono del aire, que posiblemente se deba a las emisiones de gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, metano y como el óxido nitroso. Todo eso está, hay más en el aire y al mismo tiempo el aire está más caliente. Entonces vinculamos las dos cosas y podemos decir, bueno, esto es
causa y consecuencia. Pero supongamos que no lo es, que no hay una causalidad y no hay acción humana responsable de todo esto. Pero sí hay una responsabilidad de la sociedad global, que es que se sabe que podemos reducir estas emisiones, que podemos reducir el tenor de CO2 en el aire y de metano. Entonces, el tema es que la gente, la humanidad, los líderes, quieren ponerse de acuerdo en de qué manera lo vamos a hacer. Un conocido y muy reconocido y prestigioso analista petrolero, que es Martínez Mosquera, ha dicho, mira, ya no importa tanto que esto sea de origen humano o no, que sea un ciclo natural. Lo concreto es que algo hay que hacer y sabemos qué es lo que hay que hacer. Y el tema es cómo manejar la transición, cómo acelerarla. Y en ese sentido hay toda una serie de propuestas que es la que está debatiendo en este momento. Creo que es muy peligroso para el sector agropecuario argentino ponerla negacionista e incluso a el mismo Fernando Vilera de ser parte de la Agenda 2030, porque habrán googleado y vieron que durante muchos años Fernando Vilera manejó un evento que se hacía en el Congreso de la Nación, que se llamaba Objetivo 2030, Perspectiva 2030. No tenía nada que ver con esto, solo el numerito. Entonces lo vinculan con la agenda de la sueca protestataria del cambio climático. No es así, pero sí es cierto que la bioeconomía es parte de esto y es parte de la solución. Y lo bueno es que hoy tenemos un gabinete en bioeconomía que se va a ocupar de estas cuestiones. Fíjense, pasar de agricultura a bioeconomía, nos metemos en los temas ambientales y en la economía que tiene que ver con el manejo de la cuestión ambiental también. Aparece esta historia del carbon tax, que son los impuestos a las emisiones, o los créditos de carbono, los bonos verdes, el financiamiento verde, y todo esto que ya está ocurriendo. Hay una amplia de cosas que se están haciendo en la Argentina. Bancos que están prestando créditos verdes, el Banco de Galicia, el Banco Santander, la Banca Internacional. Pregúntenle a los petroleros si consiguen con facilidad créditos del sector privado, del sector público, público internacional, mundial, fondo monetario, lo que sea, para construir nuevas refinerías. Más bien, lo que se consigue es financiamiento blando, duro, lo que sea, para reconvertir las viejas refinerías de petróleo en refinerías para hacer biodiesel, HVO, como está ocurriendo masivamente en Estados Unidos. Esto es la agenda nueva. Tenemos que subirnos a este tren que está pasando hoy y donde algunos se van a quedar mirando y protestando desde abajo, incluso algunos gurúes del agro que creen que la cuestión es porque nos gusta el discurso verde, porque sentimos que nos quieren atacar por el lado de la ganadería o por el lado del desmonte o por distintas cosas. Señores, el mundo está pidiendo otra cosa y nosotros estamos haciendo otra cosa y la buena noticia es que somos líderes en esa otra cosa. APRESID, concretamente, estuvo en la COP28. El I, de la mano de Manuel Otero, estuvo también en la COP28. En el caso de APRESID, estuvo nada menos que el presidente con quien hemos conversado la semana pasada aquí en el campo La Industria Verde. ¿Y con qué fue? Con el discurso de la siembra directa. Ese es el camino. Hasta la semana que viene.